Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver ahí abajito, el día de hoy voy a hacer otro video de una temática nueva, pongámoslo de esta manera, en la cual voy a probar varios chocolates, voy a decir su calificación, les diré mis resultados y mi opinión sobre estos chocolates. Todos estos chocolates son fáciles de conseguir. Probaré unos que son ecuatorianos y otros que son internacionales. Pero antes de empezar mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Paso todo el tiempo conectada en Instagram y allí van a encontrar contenido muy bueno. Sobre todo buenas fotografías. Trato de tomar buenas fotografías o subir muy buenas fotografías que en algunas ocasiones yo misma las tomo y en otras ocasiones tengo algunos amigos que me ayudan con eso. Bueno, ahora sí, no demoremos más y comencemos el vídeo. Tengo que decirles que para mí este mes es el mes más importante de todo el año. ¿Y por qué? Porque este mes cumplo años y como ya estoy cerca a mi cuarto de siglo, entonces decidí que este mes haré varias cosas que a mí me gustan. Tengo, a ver... 10 chocolates, los vamos a calificar del 1 al 5 y luego de eso los vamos a ordenar de la mejor manera en como yo los ubico. No sé si me entienden, pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el primero, que es este de aquí, el Bon Bon. Este chocolate viene de... Este chocolate es fabricado en Chile. Bon Bon con chocolate de leche y oblea, relleno de crema de maní. Antes que nada, tengo que comentarles que a mí para nada no me gusta el maní, pero me encanta el Bon Bon. Así que les voy a mostrar cómo es, aunque la mayoría supongo que lo conocen. Es este chocolatito de aquí, amarillo con rojo. Cuando lo abrimos, tenemos esta formita de aquí. Y pues, vamos a probarlo. Yo ya lo he probado, me encanta este chocolate, pero nunca he probado tantos chocolates en un mismo día. A ver. Es delicioso. Tengo miedo de que me vean los dientes llenos de chocolate. Lo bueno es que el maní no se siente mucho. Como pueden ver, no sé si alcanzan a ver, mejor dicho, pero aquí se le ve la oblea, el relleno de maní. Tiene un muy buen sabor. Le voy a dar un 4 de 5. Perdonen por la bulla, pero ajá, es chocolate y su envoltorio da ruido. Tiene marcado un precio de 5,85, pero es una caja grande y tiene 16 unidades. Ahora el siguiente que voy a probar es un chocolate ecuatoriano de República del Ecuador, si no me equivoco. Este es un chocolate 55% negro, es de la Hacienda San José. Ahora lo vamos a abrir. Tiene como una pequeña libretita, lo cual lo hace elegante. Su valor es de $2. Tiene como que una historia. Dice: del campo a la barra. Localizado en la provincia de Los Ríos, Ecuador, en una área caracterizada por la producción del mejor grano del cacao del mundo. Tienen una responsabilidad social, hemos creado el programa Responsabilidad Social, el progreso depende de ti. Para amantes del chocolate. Tiene un empaque muy bonito, como ven es como una libretita. Para los diseñadores, me encantó esto. Acá adentro tiene su historia, dice que es una quinta generación. Está bastante bonito, vale la pena, para regalo está bonito. Ahora vamos a abrir, viene por dentro en este empaque. Aquí saqué una parte, lo que se me quebró. Y aquí cada uno tiene 3 unidades, 15 unidades chiquitas. Ahora vamos a probar el chocolate, a ver qué tal. Este me recuerda bastante, este chocolate que es usado para los postres. Aquí les voy a colocar una imagen de cómo es. Me recuerda mucho su sabor. No le siento nada especial, pero tampoco es malo. A mí me gusta más el chocolate dulce. A este chocolate de la Hacienda San José, por presentación, a este le pongo un 5 de 5. Tiene una muy bonita presentación. Pero si vamos a sabor, yo creo que le pongo un 2. No es malo el chocolate, pero no tiene nada especial. Pero no es malo, en serio, no es malo. Un conocido, el Kit Kat. ¿Quién no ha probado un Kit Kat? Es un chocolate importado también. Dice que es fabricado en Brasil. Es un wafer relleno cubierto con chocolate. Su precio, este no tiene precio. Bueno, dice que ahora por aquí.
Ahora, tengo que destacar que esto tiene un abre fácil, así que esto es bueno para el empaque. Viene con 4 partes, son delgaditos, como pueden ver. Y en presentación, un 3 le pongo. Si comparamos San José con esto, un 3. Ahora vamos a probarlo. Súper bueno. Tiene un sabor demasiado rico. Es que me encantan los chocolates de leche. A este chocolate Kit Kat le doy un 5 de 5. Uno muy conocido por todos, quien en la escuela no lo probó, este de aquí, el delicioso Galette. Me acuerdo que este chocolate me encantaba cuando era pequeña. Este es un chocolate ecuatoriano, pero no voy a hacer, voy a revisar porque voy a hacer que es de otro país. Y sí, yo vi un pendeja diciendo, ¡ah, es ecuatoriano! Hecho en Guayaquil, amigos, en Guayaquil. Ahora, este es un chocolate blanco con leche y arroz crocante. Este tiene un valor de 50 centavos. En mi tiempo esto costaba 25. Ahora vamos a abrir. Ay, ya lo partí otra vez. ¿Saben qué? Voy a ir por una tijera. Ya regresé, ya tengo una tijera. Cuando era pequeña venían en trocitos bien chiquitos y ahora no tengo idea. Vienen repartidos en 4 partes de este tamaño. Vamos a probar el chocolate. Si nos ponemos a comparar este con el Kit Kat le supera. Lo voy a colocar en el puesto número 4. Ahora vamos con... Bueno, compré dos de la misma marca, pero son diferentes sabores. Tenemos este de aquí. Uno que es Praliné. Este es Ritter Sport. Este chocolate viene de... ¡Wow! Este es un chocolate que viene de Alemania. No sé qué será Praliné. Vamos a ver qué es el tal praliné. Dice que praliné es una pasta utilizada en repostería compuesta tradicionalmente en una mezcla de almendras o avellana, confitada en azúcar y caramelizado. ¡Wow! Ahora sí, vamos a abrirlo. Este, si mal no recuerdo, es súper fácil de abrir. Vamos a ver si sí, es súper fácil de abrir. Es una tableta con 16 pedacitos pequeños, de este tamaño cada pedazo. Vamos a ver qué tal es este praliné. La decepción. No es malo, pero no me gustó. En comparación con los otros que probé, este no está tan bueno. Así que, uno, que es un chocolate con leche de los Alpes. O sea, hello. También es un chocolate alemán. Es de $2.99 esta barra con 16 pedacitos pequeños de chocolate, que no creo que esté mal. Vamos a probar este chocolate de aquí. Leche de los Alpes, recomendada. Me gustó. Este chocolate 5 de 5. Es increíble como en la misma marca uno te puede gustar y otro no te puede gustar mucho. Es bastante conocido. Tenemos al de aquí, al Nogi. Me acuerdo que este es un regalo que me dieron y en serio, hasta desde que me lo regalaron todavía tengo chocolates. No sé si pueden ver. Que yo como los dulces así como que poquito a poquito. Este chocolate, me imagino que aquí no viene el precio de esta caja. Ah, no, sí viene. La caja cuesta $5. Es un bombón con chocolate y avellanas recubierto de azúcar. Este viene de producto ecuatoriano. Vamos a probar esta bolita de aquí tan chiquitita. No sé, incluso ni siquiera si se enfoca. Pero ahí está. Es demasiado dulce. Me gusta que sean dulces. Pero está demasiado dulce. Voy a poner un 1. Bastante conocido, muchas personas lo aman, algunos lo odian. Estas galletas supuestamente son deliciosas comerlas con leche. Y siempre que las pruebo con leche me llevo la decepción porque no me termina de encantar. Ok, este paquete cuesta 35 centavos. En mi tiempo creo que costaba 25 o incluso hasta 15 centavos. A ver, vamos a probar. Buen sabor, pero nada especial. Me voy a colocar un 3. Bueno, estas galletas en específico fueron elaboradas en Perú. Pero yo sé que en Estados Unidos puedes conseguir Oreos, así que... Ahora vamos con el siguiente paquete. Tenemos estas galletas de aquí.
que también las probaba cuando estaba en la escuela. Ay, me trae tantos recuerdos de mi niñez. Son las galletas Chicks Ahoy, son galletas con chispas, sabor a chocolate. Estas galletas tienen un precio de 50 centavos. Ay, miren, ya cambiaron la textura. Antes eran como que más crunchy y ahorita son más compactas. Hace tiempo, en serio, que no pruebo estas galletas. Vienen aquí 4 galletitas. En las Oreo también vienen 4 galletitas, pero vienen con relleno. Vamos a probarlas. He sido decepcionada y cuestan más que las Oreo. No están buenas. La galleta tiene un sabor medio no muy agradable en comparación a como yo las recuerdo. Estas fueron elaboradas en... Uy, mira, también son elaboradas en Perú. Parecen que han cambiado la receta y pues ya no están buenas. Así que les voy a colocar un 1. Y estas sí están malas para mi gusto. Ahora sí, vamos con el último paquete. Son estas galletas de aquí. Aquí Candy está conmigo, así que si escuchan bulla, es Candilo. Es un wafer recubierto de chocolate con leche, relleno de cremoso a base de leche y avellana. Este de aquí yo siento que tiene una mejor presentación, incluso que los chocolates de Chile. Me gusta más, siento que es como que más elegante, pero aún tiene como que su público objetivo, que son los niños. Este chocolate tiene el valor de $1.40 y es... Este es fabricado por... Ah, mire, vienen de Polonia. Por presentación le pondré un 5, porque me gusta la presentación, la verdad. La combinación de colores me parece excelente. Café, naranja. Bueno, este es como un rojo, naranja, naranja, rojo. Este viene como que 2 wafers y cada wafer viene con 4 partes. Entonces en total son 8 pedazos. Ahora sí, vamos a abrirlo, vamos a ver si es de fácil apertura. Ajá, no. Esto es algo interesante. Hasta que al fin logré sacar. Viene con estos empaques individuales y el chocolate se me está derritiendo, pero viene con estos empaques individuales que lo hace bastante limpio, pero a la vez también bastante complicado con el medio ambiente. Ahora tiene un abre fácil, que sí es bastante fácil de abrir. No quiero romper toda la funda, así. Ahora sí, vamos a probar el chocolate. Ese chocolate es bastante bueno, pero si nos ponemos a comparar con el Kit Kat y la leche de los Alpes, este baja, así que lo voy a colocar en un cuarto lugar. Quiero decirles que la calificación es por cómo a mí me gustan los chocolates. A mí me gustan los chocolates dulces, pero no me gustan los que son tan dulces. Suelo inclinarme por los chocolates que son de leche, porque siento que tienen un sabor delicioso. Pero sí, los Nogi me sabían demasiado dulces. Me gusta el dulce, pero no me gusta cuando son demasiado dulces. Así que por eso lo puse con una calificación de 1. En resumen, tengo 3 chocolates con una calificación baja, que tenemos la calificación de 1. Está el Nogi, las Chicks Ahoy, que son unas galletas, y Greater Sport. En segundo lugar tenemos a un chocolate ecuatoriano que sabía bueno, pero no lo suficiente bueno como para estar en los lugares más elevados. Así que en el puesto número 2 tenemos el chocolate de San José. En el tercer lugar tenemos un... algo muy conocido, una galleta muy conocida nacional e internacionalmente, como son las Oreo. Pero probándolas me di cuenta de que son ricas, sí, pero no son lo demasiadamente ricas como para estar en el primer lugar. En el cuarto lugar son los Bon O Bon, que es un chocolate que me gusta bastante. Ahora tenemos este chocolate polaco, que es el Kinder Bueno, que es bastante rico, la verdad. Pero no lo suficientemente rico como para estar en el quinto lugar. Ahora también tenemos el Galat, que es un chocolate blanco que me encantaba en mi infancia. Es bastante bueno, pero comparándolo con los otros dos es como que, ajá, no tienes mi sabor, querida. Por último, tenemos a los mejores chocolates según mi top. Greater Sport, del chocolate con la leche de los Alpes. Y tenemos el chocolate Kit Kat. Ahora sí, entre los dos me toca escoger el que tiene el primer lugar, Greater Sport.
Es demasiado bueno, tiene un sabor excelente. Es por eso yo les digo, yo me inclino siempre por los chocolates de leche, que tienen un sabor dulce, pero no lo suficientemente dulce como el Nogi que me hostigó. Ese fue mi top de chocolates. Hice como que un pequeño top, una competencia. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado este video de este tipo. Si les gustó, podría ser tal vez con papas o tal vez con chifles, porque en serio, amo el chifle, amo las papas, amo los snacks. Así que podríamos hacer un top con otros productos. Y bueno, eso fue todo el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like, compártelo, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y Twitter. Paso conectado en Instagram, así que me pueden contactar por Instagram. Ahora, tengo dos videos pendientes, así que les quiero preguntar, ¿qué ustedes preferirían? ¿Que haga un story time o haga un video gameplay? ¿Por qué me pidieron un video gameplay? Y en serio. Y también tengo que subir un video de cómo es un día de mi cuarentena, saliendo y este tipo de cosas. Así que no olviden dejarlo en los comentarios. Si tienes en mente algún tipo de video que quieras ver en mi canal, no olvides escribirme por aquí abajito. O si no, escribirme en mi Instagram. No olvides suscribirte, por ahí abajito encontrarás el botón. Y bueno, yo creo que eso es todo. Así que me despido. Bye. Ay, les voy a presentar a mi bendición. Ahora sí. Bye.